primero, gracias al presidente, gracias a tu junta directiva, a todos los socios por darme pues la satisfacción y de otorgarme esta insignia tan querida para vosotros, y para mí el llevarla también va a ser un gran honor. Cuando he llegado, alguien me ha insinuado, y yo me lo esperaba, que ese pasillo que viene que tenéis en la entrada, digo, seguro que después del resultado de ayer, algunos me van a dar alguna gatea. ¿Alguna gatea? Bueno, pues he dicho, con razón. Pero bueno, la verdad que es un lujo estar aquí entre sevillistas, se respira el ambiente sevillista. Después de un resultado como el de ayer, pues estamos un poco todos escocidos, por no decir otra palabra. Pero bueno, vamos a intentar terminar lo mejor posible, vamos a intentar volver otra vez a Europa, que creo que si hacemos un análisis de los últimos años, que un club como el Sevilla esté un año y otro año y otro año y otro año en Europa, creo que es para presumir. No es fácil estar un año y otro en Europa y estar pues entre los mejores de nuestro fútbol. Por lo tanto, pues gracias, y vamos a darlo todo en estos dos partidos, en estos seis puntos que nos quedan. Vamos a pelear por el fin que teníamos, que era estar en Champions. La ley de probabilidades se nos está complicando, pero mientras que exista esa posibilidad, la vamos a pelear, y os puedo asegurar que estamos todos, insisto, muy dolidos del resultado, de la imagen que dimos ayer y de lo que transmitimos en nuestro estadio a nuestra afición. Gracias, de verdad, os lo agradezco por esta bonita insignia. ¡Viva el Sevilla! ¡Viva!